Hola, ¿qué tal, Escorpio? Bienvenidos al Tarot del Girasol. Estamos haciendo la lectura semanal de exparejas y es tu turno. Vamos a ver qué es lo que te quieren contar las cartas. Te comento que parte de esta lectura es mía porque mi Venus está en Escorpio. Entonces vamos a ver qué nos sale. Aunque no sea una expareja, pues lo puedo aplicar a otra situación de mi vida. Pero en tu caso, pues sí, es a una expareja o a un tormento. Vamos a ver cómo está esa persona en este momento con respecto a ti. Pues mira qué corte tan bonito, qué corte tan bonito. Y yo creo que para algunas personas, Escorpio, pues aquí nada está muerto. Hay que tomar en consideración que esta es una lectura general, que no a todos les va a aplicar en el mismo sentido y que por esa razón te tengo que dar los dos, aspectos aquí. Aunque yo creo que este significado positivo es para ti por la reina que me está apareciendo en el centro. Creo que con esta persona que en algún momento formó parte de tu vida, puedes llegar a regresar, puedes llegar a tener un inicio de nueva cuenta, puedes tener una formalidad. Y creo que esa persona que en determinado momento pudo haber sido tan infiel, después de la distancia que se dio entre ustedes, pues viene con la actitud del perro. Y no de manera peyorativa la digo, porque realmente nos tendríamos que sentir muy honrados cuando alguien nos dice que tenemos los sentimientos o la lealtad de un perro, porque no hay animalito más fiel que ellos y no hay animalito que nos dé un amor más, más cálido. Entonces creo que esta persona vendría con una actitud diferente. Ahora, en otros casos, porque te repito que es una lectura general, esta persona por la que estamos preguntando está en una pareja, en una relación estable en la que se siente bien, hay emociones. Sin embargo, yo me atrevo a comentar que en la mayor parte de los casos creo que estas cartas son para ti y creo que lo bueno viene para ti, porque en esta elipse que me aparece en la cigüeña aparece una reina de corazones. Si tú eres de un elemento de agua, como eres tú, Escorpio, a ti te representan las copas, y las copas y los corazones son equivalentes. Entonces, aquí estamos hablando de que, bueno, pues el comienzo es con una reina de corazones o con una reina de copas que eres tú, y la fidelidad y la estabilidad que no te dio en un pasado te la podría estar ofreciendo porque viene con una actitud diferente en esta ocasión. Vamos a ver cómo está en su vida con respecto a ti. Tenemos el libro. Tenemos el corazón, tenemos la reina de, no es cierto, el ramo, tenemos la torre, tenemos la cruz, tenemos la carta y de nueva cuenta tenemos el compromiso. Bueno, mira, yo creo que esta persona nunca te ha visto para una relación puntual. Tanto la torre, porque en el caso del tarot, perdón, del oráculo Lenormand, la torre no tiene el mismo significado que en el tarot. Aquí la torre hace referencia a un proyecto muy importante, a un proyecto muy estable y muy grande. Entonces creo que esta persona, desde que tuvo algo contigo, te vio para algo estable, para un matrimonio, para formar una familia, para tener un proyecto de vida. Creo que lo de ustedes definitivamente no está finiquitado, porque tenemos el libro y el libro nos habla de que todavía hay muchas páginas por escribir, muchas páginas por leer. Esta persona tiene sentimientos, pero los controla, los reprime. Tiene sentimientos, siente pasión por ti, sabe que para poder estar contigo tiene que realizar un sacrificio, pero creo que está dispuesto a hacerlo, porque esta persona, te repito, en esta ocasión vendría con una actitud diferente, buscando un compromiso, buscando un proyecto de vida, y a mí me parece que la comunicación cada vez está más cercana. Esta persona cada vez va a estar más propensa a comunicarse contigo. Yo te deseo de todo corazón que así sea. Vamos a ver, Escorpio, qué es lo que nos dice el tarot respecto a las 8 preguntas que le vamos a formular. Vamos a extender las cartas. El pensamiento de esta persona con respecto a ti: tenemos el rey de espadas,
los sentimientos de esta persona con respecto a ti, el caballero de oros, las acciones presentes, el 10 de bastos, acciones futuras, la justicia. ¿Qué haría que retornara a tu vida el 7 de espadas? ¿Por qué no está contigo el 10 de espadas? En su subconsciente, ¿qué tiene con respecto a ti el 8 de copas? ¿Existen posibilidades de una reconciliación? Tenemos la reina de oros. En el fondo de la lectura, tenemos un as de bastos. Vamos a sacarte tus consejos por parte de las hadas y comienzo a explicarte. Uy, qué bonito. Mira, en el pensamiento tenemos un rey de espadas, aquí está. Este rey de espadas lo vemos cabizbajo, la espada está hacia abajo, lo que significa que sí piensa mucho en ti, pero tal vez el enojo o el querer anteponer la mente al corazón ha desaparecido. Ahora nos encontramos con una persona más calmada, más tranquila, más apaciguada y pensando en comunicarse contigo, pero al mismo tiempo está con una actitud como de... ¿Cómo te explico? Yo veo a esta persona pesimista, la veo como agüitada. En México decimos agüitado a una persona que no está contenta, que está triste, que no le encuentra el sabor a la vida. Entonces veo una persona que está con cabizbaja, pensando en comunicarse contigo, pero al mismo tiempo triste porque no sabe si va a tener el valor de hacerlo. En los sentimientos tenemos el caballero de oros, que si bien es cierto, no es la carta más romántica, pues sí me habla de que no deja de pensar en su pasado, que eres tú, de que te valora muchísimo, de que sabe que perdió a alguien muy importante, muy valioso en su vida. Se reprime. En las acciones tenemos el 10 de bastos, que es una carta de represión. Yo te diría que se quema por buscarte, pero se contiene. Entonces prefiere incendiarse y prefiere calcinarse, pero no te busca. ¿Por qué? Porque se está reprimiendo. En un futuro, esta persona, una vez que haya realizado un análisis de su vida y de lo que ocurrió contigo, va a tratar de resarcirte en el daño que te pudo haber causado. De tal forma que si tú lo que estás esperando es que haya un reconocimiento por parte de él o de ella, lo va a ver. En la posición de qué haría que esta persona retornara a tu vida, esta persona tiene que planear muy bien. Cuando él o ella sienta que tiene el plan perfecto y que va a conseguir lo esperado con ese plan, es cuando te va a buscar. ¿Por qué no te busca? Porque esta persona, yo te lo dije, está como resignada, siente que esto ya se terminó, siente que por mucho que se esfuerce no va a conseguir nada y como que ya se resignó, como que bueno, pues ya lo que sea, pero no es que lo quiera, es que, te repito, veo al rey de espadas cabizbajo y veo el 10 de espadas con una persona que se está dejando llevar por el agua hasta que lo cubra y se ahogue. ¿Qué hay en su subconsciente? Pues en su subconsciente estás tú y la confusión por no saber si está haciendo lo correcto, por estar en esta actitud tan pasiva, pero al mismo tiempo avanzando y dándole la espalda a los sentimientos. ¿Existen posibilidades de una reconciliación? Claro que sí, porque esta persona en ti ve todas las cualidades que quisiera encontrar en una pareja. Y creo que las ve en ti y en algún momento lo van a volver a hacer, van a tener estabilidad y van a tener abundancia en todos los sentidos. Máxime, si en el fondo de la lectura me está saliendo el as de bastos. Esto me habla de un nuevo comienzo. Además, las cartas que me están saliendo me hablan de que esta persona que estaba enfadada ha comenzado a sanar, pero tú también. Ya no está esa dependencia emocional que tenía, sino que ahora puedes estar en libertad con esta persona. Creo que la sonrisa ha vuelto de manera sincera tu rostro y creo que tú con esta persona vas a volver a formar una pareja romántica. Y yo te deseo de todo corazón, Escorpio, que así sea. Muchísimas gracias.